intentar de que los pediatras no asuman el rol de padres, sino de médicos, y que vean que sus pacientes, que conocen desde que recién nacieron, también crecen. Introducir la educación sexual en todo momento. O sea, no nos olvidemos que la educación sexual parte desde los 3, 4 años, desde el momento que le educamos. Los primeros momentos será educarlo en la prevención del abuso, de que el niño se fortalezca, de que acuda a sus padres. Después habrá que hacer una educación con respecto a los cambios que va a sufrir entre los 8 y los 10 años, 12, que es la pubertad. Y siempre estar atento a este tema de las situaciones de riesgo de los adolescentes. El embarazo, las infecciones de transmisión sexual, el alcohol, las drogas y el cigarrillo. Eso lo saben hacer muy bien los pediatras. Y en realidad detectar los riesgos. O sea, la consulta por anticoncepción en un adolescente es una urgencia. No la necesita para mañana, sino para ayer. Inclusive nosotros tenemos muchas charlas acá en el hospital tratando de desmitificar es que solamente el ginecólogo le puede dar un anticonceptivo, puede ser el mismo pediatra el que lo dé y luego lo refiera a un ginecólogo para su control y su evaluación. Los datos de la provincia, en embarazos en adolescentes hablamos que más o menos un 26-27% de embarazos son de adolescentes menores de 19 años y de adolescentes precoces un 2,5% en la provincia, más o menos 2,4%. Son los datos que estadísticamente no hemos podido disminuir los embarazos logrados entre los 11 y los 14 años o 15. Y no nos olvidemos de estos embarazos de 15 a 19 años que no son menores y que probablemente no sea su primer embarazo. Tenemos pacientes de 19 años con uno o dos embarazos previos. Yo creo que la educación sexual es fundamental y es el eje de todo una educación sexual, que hay una ley, como bien lo dice en el artículo, desde el 2006-2007, que es una educación obligatoria en las escuelas, tanto laicas como privadas, pero que tiene que asumirse con compromiso y no es para que los padres teman lo que van a decirle en la escuela, es para que los padres estén acompañados.